No entres por la vereda de los impios, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Proverbios 4, 14 y 15. Huya de la apariencia del mal. En el libro de Levítico, Dios le definió a su pueblo lo que es un animal limpio y lo que es un animal inmundo. Entre las características de un animal limpio están tener pezuña hendida y ruminar alimento. Dios quiere decirnos que su pueblo debe tener discernimiento entre lo inmundo y lo limpio, para hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Levíticos 10:10 y 11:47. Porque como aquel que nos llamó es santo, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Muchas veces un cristiano se considera fuerte, vive jugando como si estuviese jugando con fuego, no se aparta de las malas compañías ni del camino de los pecadores, hasta que un día termina vencido por el pecado. A los corintios Pablo les advierte: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6:18. Por lo tanto, no entre en la vereda de los perversos, ni siga por el camino de los malos. Evítelo. No pase por él. Desvíese y pase de largo. El Señor dice: sed santos, porque yo soy santo.